Oh my God. Who chose to let things successfully? Hola, hola. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Por ahí, Fanny, por ahí. Qué dicha, tanto tiempo, Eliezer. Bueno, siempre por ahí estamos saludándonos y en contacto, ¿verdad? Pero es un placer y muchas gracias por haber aceptado ayudarme en esta entrevista para una trabajo de investigación de la rama de filosofía. Eliezer es un profesor oriundo de la hermosa zona de Santa Cruz de Guanacaste, ¿verdad? De la zona Eso. folclórica, ¿verdad? De nuestro país. Es licenciado en educación con énfasis en artes plásticas, ¿verdad, Zúñiga? Sí, bueno, bachiller en artes plásticas, la licenciatura en docencia. Esa es la que tengo ahorita. Y actualmente en el MEP, un VT6 con ya 15 años de experiencia. Wow, en diferentes escuelas te ha tocado estar dando clases de la zona de Guanacaste, ¿verdad? Sí, he tenido la fortuna, el placer y la dicha de trabajar casi que en todo el tipo de educación que tiene el país. Empecé en una escuela dirección 4 con 700 y resto estudiantes cuando tenía apenas 20 años de edad. De ahí pasé a un colegio tecnológico. Después del colegio tecnológico pasé a un agropecuario, a un CTP, pero en la parte de plan nacional, con lo que es enseñanza especial. Y por cosas de la vida me tocó ahora estar en la costa. Desde el 2013 estoy en lo que es la zona costera del circuito 04 de Santa Cruz. Eso comprende lo que es Marbella, San Juanillo, Nacional. Ahí tuve el placer de trabajar en escuelas unidocentes con un solo estudiante. Ah, Wow. como he tenido también la opción de trabajar en opcional con ciento y resto estudiantes. Entonces. Ha sido experiencias muy bonitas. Bueno, yo sé tu gran experiencia, también muralista, pintor, tiene varios emprendimientos afines al arte, ¿verdad? Y muy reconocido. Eliezer es muy buscado en la zona, pues para ayudar a realizar muchas cosas, aparte de la docencia, mascaradas, desfiles, un montón de cosas, es polifuncional. Entonces yo creo que es una persona con una corriente filosófica muy abierta y con una perspectiva de la educación muy abierta. Entonces yo dije, ¿quién más que me puede ayudar en esta parte a explicar lo que es, pues, lo que estamos viendo, ¿verdad? Las filosofías o identificar algunas filosofías educativas que tenemos, ¿verdad? Recordando que la filosofía o la disciplina filosófica es un tipo práctico que tiene por objeto el estudio del hombre en cuanto a ser educado, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de corrientes filosóficas, ¿verdad? Que han salido y siempre está como cambiando, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, vamos cambiando porque el hombre es evolutivo, ¿verdad? Por ende, nuestro pensamiento y nuestra forma de aprender es evolutiva. Pero cuéntame, Eliezer, ¿has identificado alguna corriente filosófica educativa en estos años que has dado clases? Has tenido, obviamente, me imagino que en la universidad tú tuviste que ver eso. Cuéntame. Mira, es algo vacilón porque hablar de las corrientes es casi que igual que hablar de política. Yo lo comparo en ese sentido. Existen, Correcto. sí, muchas, muchas. Conductismo, constructivismo, igual. Existen muchos creadores que han hecho trabajos preciosos. Por ejemplo, tenemos gente que se dedica a la escuela Montessori. Ajá. Por ejemplo, en el MEP, la que estamos usando ahorita es basada en Resnick, que nos habla de lo que es imaginar, crear, compartir, reflexionar y sí, y volver a imaginar. Es un círculo. Entonces,
Lo comparo en esa parte porque yo siempre he pensado que tanto en política no puede haber extremos de un lado ni del otro, tiene que haber puntos medios y siento que en educación pasa eso. Ahorita estamos con una corriente constructivista, pero Correcto. siento que se nos está yendo la mano en el sentido de que todo lo queremos relacionar en artes plásticas, al juego, a la libertad del estudiante. Pero siento que hace falta la parte conductiva. ¿En qué sentido? Uno no puede aprender a correr si no camina ni gatea antes. Entonces, yo no le puedo decir a un chico, cree, invente, haga, si no sabe conceptos básicos o, muy importante hoy en día, la psicología. Por ejemplo, psicología de color, de la forma, de la línea, todo eso tiene mucho que ver. Y al darle tanta libertad al estudiante, siento que estamos creando, bueno, ya estamos viendo lo que está pasando en educación, esa falta de respeto hacia lo anterior. Entonces, sí siento que tiene que haber un convenio. Yo soy de los que pienso que tiene que haber un punto medio entre conductista, constructivista. Conductista funcionó por muchos años, en los tiempos, como dice Stephanie, van cambiando. No podemos esperar que sigamos aprendiendo hace medio siglo para atrás, igual que ahorita. Pero sí tiene que haber un cierto enlace, tal vez utilizar más medios tecnológicos, todo lo que se habla ahora de globalización. Eliezer, ¿crees que, por ejemplo, tocando este tema tan importante de no irnos a los extremos, creo que estamos en un proceso donde es cierto, el muchacho tiene que experimentar jugando, tiene que ser creativo, pero siempre tiene que haber una guianza y tiene que haber una base para poder avanzar? Entonces, por ejemplo, en la parte de la teoría de color, psicología de color, teoría de color, sabemos que los colores primarios son rojo, azul y blanco. Entonces, con base a eso, podemos poner al muchacho a experimentar con, que haga mezclas con rojo, azul y blanco, o identifique de la manzana, por ejemplo, qué color identifica el rojo, es un color primario. Pero a veces se nos sale de control, creo yo, donde el estudiante es el que está creando su propia educación y muchas veces errada. Y donde el docente, más que todo en el MEP, no tiene los atestados o tal vez está limitado para poder proceder. Entonces, para usted, ¿con cuál corriente filosófica educativa se identificaría y por qué? Mira, tío, siendo así y todo eso, sí siento que sí se debe dar más participación al estudiante. Soy de los que apruebo la parte de constructivismo, 100% lo apruebo. Sí, haciendo esa reforma, esa salvedad de que sí se ocupa una buena guía. No el hecho de que el docente llegue y se pare enfrente como educación bancaria de hace años y dicte la clase. Solamente que nadie participe, pero sí, soy de los que el constructivismo tiene que quedarse, a fin. Hay que reforzar muchas áreas, eso no lo voy a poner en discusión, sobre todo en la parte del MEP. Los que estamos en el MEP sabemos de las deficiencias que hay ahorita, entonces toca hacer ese balance ahí, pero constructivismo 100%. El constructivismo con un acompañamiento como docentes, como facilitadores, ¿verdad? No es lo mismo que usted venga y haga una práctica demostrativa donde usted puede hacer una técnica y después llegar y decirle al estudiante, ok, con su creatividad comience usted a crear su propio proyecto. Está construyendo el estudiante sus propios conocimientos, pero a través de lo que el docente está expresando y está haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte del constructivismo es muy buena, pero siempre con el acompañamiento adecuado del docente, ¿verdad? No es que vamos a soltar la rienda, A como la decimos allá, libertad, sí. así, allá como dicen en Guanacaste, suelta la rienda y no, o sea, creo que el docente tiene que tener mucho compromiso, ¿verdad? Yo no he trabajado para el MEP, no sé cómo se maneja, yo ando perdida, a mí me ponen a trabajar para el MEP, yo me pierdo, pero me imagino que ustedes están un poco más estructurados que como nosotros trabajamos en el INAH. Ustedes
Se manejan obviamente igual que Lina con diseño curricular, ¿verdad? Planificación. La parte de planificación está basada en proyectos donde el estudiante pueda realizar su propio constructismo. Vieras que eso es algo que hemos estado peleando por ratos en lo que es MEP. Tanto aquí en mi zona hemos habido varios compañeros que hemos hecho la lucha de que el tipo de evaluación de primaria cambie. Por ejemplo, en secundaria se trabaja por proyectos que tienen un porcentaje de 30%. Quiere decir, sí o sí hay que hacer proyectos. Y ese proyecto tiene que dar un trabajo escrito y todo eso. Eso ayuda al estudiante a formarse en buena parte, tanto a tanto social y empieza a investigar un poco. En la parte primaria tenemos un inconveniente que siento yo, que es el hecho de que yo, como profesor de artes plásticas, yo no puedo andar por la vida poniéndole nota a todos los cuadros que vea, porque cada uno tiene diferente sentido, mensaje o algo por el estilo. Y también hay que ver el tipo de dificultad que tiene tanto la persona estudiante, en este caso el artista, para hacer su obra. Entonces esa parte es muy difícil llegar y decir, bueno, usó tal color, vale tanto, y tal vez el estudiante quiso representar algo y utilizó otro color para eso. Entonces esa es la parte complicada. ¿Por qué hemos peleado? Porque, por ejemplo, en lo que es religión, educación religiosa, ya quitaron el examen. Nosotros hemos pensado lo mismo. ¿Por qué no valorar más lo que es el trabajo en clase y dejar esa prueba de examen, que se vuelve tediosa, porque igual los estudiantes llegan con miedo a afrontarla, y con un solo parámetro vamos a medir a 20, 30 estudiantes dentro de un aula que piensan totalmente diferente, donde se nos habla que arte es la idea de crear? No estoy hablando de que van a hacer lo que les dé la gana, no, que lleven un orden y todo, pero que tengan más libertad, que no sea tan dirigida la parte de evaluación. Entonces sí hemos Sino tenido que ese inconveniente en el esa arte es muy parte. subjetivo, exactamente. El arte como tal es individual. Todas las personas crean y ven el arte desde su punto de vista. Entonces, yo no puedo encerrar en un solo examen, como dice usted, a 30 alumnos, porque todos tienen su punto de vista y su forma de ver el arte, ¿verdad? Desde su perspectiva, Eliezer, y como docente del MEP, con tanta experiencia, haber pasado por sus aulas y por sus manos el montón de estudiantes, los cuales usted ha formado y lo quieren, porque yo sé que lo aman, Eliezer es muy querido en la comunidad, desde su perspectiva, nuestro sistema educativo ha evolucionado de un método tradicional a uno actualizado en relación docente-estudiante. Mira, te lo voy a poner en este sentido. Se busca la evolución, pero estamos estancados. No hemos dejado el pasado, pero tampoco hemos llegado a lo que se propone. Quedamos ahí en términos medios. Te lo digo por lo siguiente: es vacilón. Y te lo voy a poner ahí a algo muy, muy personal. Uno de los problemas más serios que tenemos en el MEP es que entra mucha gente como por un salvatanda a dar clases. He visto docentes que son músicos, pero dan clases de grado o que dan clases de sociales, ya que era la opción más viable que había poco espacio porque era más barato. Entonces entra mucha gente que no siente esa motivación, esa inclinación hacia lo que está enseñando. Entonces ahí viene uno de los problemas. Otra parte muy seria, siento yo, es que el MEP todos los años hace cambios muy, muy drásticos. Yo soy uno que, por ejemplo, el año antepasado estuvimos trabajando de manera trimestral los que eran el diseño curricular, los planeamientos. El año pasado volvimos a trimestral, este año seguimos en trimestral, pero todos los años nos están cambiando diferentes partes, cosas, orden. Entonces, este día es estar todos los años lidiando con eso, y al final de cuentas viene otro gobierno, otro ministro, otra gente, y vuelve a cambiar. Entonces, esa parte, hasta que no haya una línea trazada con visión a un futuro, no vamos a avanzar, porque lo que uno viene y hace en 4 años viene otro con otra corriente filosófica o corriente política y lo cambia, y volvemos y estamos en ese vaivén. Entonces estamos en un estancamiento ahorita serio. Es tanto
que, por ejemplo, de las cosas más tristes que estamos pasando ahorita es el recorte en presupuestos de las escuelas, donde no hay ni siquiera para artículos de limpieza. Entonces, eso limita mucho la parte de cómo le podemos llegar al estudiante. Porque si no hay algo tan simple como limpieza, imagínense lo que puede ser el material didáctico entonces. Y de hecho, el diseño curricular tiene objetivos y contenidos que ustedes tienen que cumplir. Entonces, por ejemplo, me imagino una actividad donde tenga que ver teoría de color, pero no mandan pinturas, no mandan pinceles, entonces depende la población estudiantil donde usted tenga que ir a dar la vulnerabilidad. Me imagino que ustedes como docentes muchas veces tienen que sacar de sus bolsillos y llevar para poder cumplir los objetivos que les está requiriendo el Ministerio de Educación Pública. Exactamente. Bueno, yo cuando trabajé, bueno, tuve, antes de la pandemia estuve trabajando en 10 instituciones a la semana. Entre esas, yo hacía, por ejemplo, los martes de 4 escuelas unidocentes. Varias veces me pasó que como yo usaba mis propias pinturas, yo tenía los pantalones manchados porque amarraba las pinturas al tanque de la moto, porque la moto atrás venía la mochila con la capa, la computadora, entonces todas en la. Entonces a veces parecía como que me hubiera bajado la regla a mí. A veces andaba pintado de azul, a veces andaba pintado de rojo, lo que era la entrepierna, porque se regaban las pinturas por el camino, por la forma en la que las andaba. Entonces, tiene mucho que ver esa parte ahí. Y sí, Fanny, es muy complicado, porque, por ejemplo, imagínate que para las escuelas que recorten lo que es presupuestos, hay que priorizar entre alimentación, infraestructura. Bueno, infraestructura ya está congelado, no se puede meter casi nada de infraestructura, es lo que está. Material didáctico está muy limitado también. Te lo pongo de esta manera, para que veas ahorita. De mí se gozaban que el viernes 2 de agosto andábamos haciendo carne asada con unos compañeros. Me dicen, pero es feriado. Sí, pero es que vamos a hacer un FEA. Eso requiere plata, hay que hacer escenografía, hay que hacer certificados, darles algo a los chicos. Y tuvimos que hacer un viernes feriado nosotros, ir a vender una carne. Porque lo que teníamos de parte del MEP eran apenas 6.642 colones para hacer una actividad. Y esos 6.642 colones no eran para escenografía, no eran para premio, no eran para, no, era solamente para material didáctico. Quiere decir, saque si acaso los cartoncitos lino para poder hacer los certificados de participación, si acaso para eso. Entonces es muy, muy complicado. Y depende de la zona, también es más duro el hecho de conseguir materiales. Bueno, ya Fanny, que está ahorita en Guanacaste, ya sintió el problema que tenemos en Guanacaste del internet. Yo vivo en el centro de Santa Cruz, y en el centro de Santa Cruz, si yo no tengo wifi en mi casa, yo no tengo internet. Mi señal se muere, donde yo entro a la casa se muere mi señal automáticamente en el centro de Santa Cruz. Ahora, yo trabajo una zona costera que es de muy difícil acceso. Entonces, a cada rato se cae el internet, que cayó un árbol sobre el cableado, que o las lluvias, entonces todo eso afecta demasiado. Hay veces que podemos pasar una semana sin internet en las instituciones, donde el MEP nos pide a cada rato que nos conectemos a una reunión en línea, que los directores estén mandando información a cada rato y no hay ese recurso básico. Ahora, buscar una librería en esa zona es buscar un santo grial. Con costo hay súper, y no es ni que son súper grandes ni nada, son súper pequeños. Entonces, eso limita mucho la hora de transportar uno su material. Imagínense yo con Claro. un cartón grande en la moto. No, y yo sé, digamos, las distancias que tú recorres, que son abismales, y los caminos intransitables que este muchacho recorre para llegar de una escuela a otra, que en realidad son pocos docentes los que tienen esa vocación como Eliezer, y yo sé que él es una persona que le gusta construir y formar esos chicos, y que esos muchachos amen el arte. Cuando estuviste con el proyecto de las mascaradas, ¿te acuerdas? Sí. Yo veía cómo los chiquillos llegaban y se enamoraban para llegar y hacer las máscaras. Esa es la parte del docente, transmitir al estudiante, pero que el estudiante experimente para que sus saberes en un futuro se vean enriquecidos y puedan también tener criterio propio, ¿verdad? Muchas veces el diseño curricular, como dice usted, limita. Tenemos un diseño curricular, creo que en el MEP, que lo que ha hecho es copiar
de otros países y ha hecho una fusión y como dices, llega un ministro, llega otro, te escoge un pedazo aquí, recorta, pero le pongo esto y aquí, pero no piensan y no arman un todo y ven las cosas con un sentido lógico. Entonces a veces es un poco complicado porque estamos en este tire y encoge y yo creo que los perjudicados son los chicos. Se habla del constructivismo, pero no dejamos tampoco y no damos los recursos a los docentes ni a las instituciones para que puedan hacer realmente un trabajo constructivista, donde el muchacho tenga en su escuela los insumos, los recursos, inclusive didácticos, recursos de materiales y recursos audiovisuales, porque recordemos que también podemos meter la parte del TIC, ¿verdad? La parte tecnológica es muy importante en el arte, no solo la parte del hacer, yo puedo enseñar también por medios tecnológicos el arte, una exposición, ir una presentación y muchas veces ustedes llegan y ni siquiera tienen una aula con un video BIM o una No, computadora. Entonces y están no, limitados. en el caso mío ni aula, yo comparto aula, el aula que quiere ir algún docente, pues es agarro para poder trabajar. Tienes razón en algo de eso, Fanny, todo eso que dices tienes toda la razón y es lo que yo siempre he compartido. Cabe destacar algo muy importante también, el sistema de pensiones de Costa Rica es una traba muy grande. Yo contigo, ya son 15 años dando clases y me he topado docentes muy buenos, otros que llegan con las baterías muy finas. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo empecé con aquel ímpetu de ahí, joven, con tecnologías por todos lados. Ahora hay muchos docentes que uno ve que ya tienen 60 años y todavía le falta para pensionarse, o que empezaron a trabajar a una edad muy, muy avanzada y no son nada tecnológicos. Y lastimosamente, para la parte del MEP es muy complicado, me entiendo. Y por todo lado han recortado presupuestos, entonces nosotros no hemos tenido capacitaciones. Yo soy uno que estuve en esta zona desde el 2011 hasta el 2018, estuvimos sin asesor regional en lo que fue mi área. En el 2018 entró una compañera y solo tuvimos dos capacitaciones. Una fue para planeamiento en el 2019, antes de la pandemia. Y estando en pandemia, una de cómo hacer figuras con cartón y me cayó. No, eso no es una capacitación que no ocupe ahorita. Eso yo lo puedo buscar tanto en YouTube, en varias formas. Siento que debemos buscar algo que en verdad nos acerque tanto más al estudiante o por lo menos un poquito de salud ocupacional para nosotros, porque si es tedioso estar uno peleando todo el tiempo con la falta de recursos, con los mismos docentes, porque esa es otra muy seria, Fanny. Lastimosamente. Bueno, yo vivo del arte, gracias a Dios vivo del arte. He hecho de todo, como dijo usted ahora en la introducción. He hecho que la gente se acerque. Por ejemplo, esos talleres de máscara, a la gente le encantó. En cada pueblo que hicimos talleres de máscara, llegaban los padres que eran encantados que el otro año y uno, 2 años seguidos no vamos a hacer lo mismo, vamos a estar cambiando para que sea más entretenido. Ya este año volvemos, Dios primero, ahora en septiembre con los. El año pasado dimos unos murales. Este año están con que quieren máscara nueva, está bien, demos máscara nueva, no pasa nada. Pero la misma comunidad se empezó a acercar a uno y ellos decían, profe, si ocupa algo, con mucho gusto nosotros le ayudamos, ¿qué ocupa o algo por el estilo? Pero es ese sentimiento de que si no lo hacemos con el pueblo o acercándonos o visible, estamos a la deriva. Ahora, parte dura que te digo de educación es que los mismos docentes no saben ni cómo llamarnos a nosotros. Por ejemplo, muchos nos llaman especiales. Yo no tengo problema con que me digan especial. Especial es una palabra bonita. Pero en sí el nombre de nosotros como materia son materias complementarias. Y la gente se le olvida un montón de cosas. Que no sabe que nosotros trabajamos por lección, no trabajamos por una jornada. Tampoco saben el hecho de que uno es profesor, no es maestro, uno es profesor, un profesional técnico. Entonces, esa es Exactamente. la. Esa es varias de las cosas que la gente todavía no entiende, ni entre los mismos compañeros. Correcto, correcto. Nosotros tenemos que tener un criterio técnico para poder inclusive dar una materia o analizar un diseño curricular, ¿verdad? Para poder planear tenemos que tener un diseño, un criterio técnico, tenemos que ser técnicos en muchas áreas, ¿verdad?
Y tenemos que adaptarnos a la filosofía o a la corriente que más le convenga al MEP, creo yo, ¿verdad? Yo creo que eso es como decías tú. Acá es como que el MEP, por un lado, tira a los profesores al agua, pero por otro lado se está lavando las manos, ¿verdad? Nadie aboga por nadie. O sea, juéguesela usted, interprete usted y ve a ver qué hace y cómo se la juega en el lugar donde se le asignó la lección. En este caso, Eliezer, ¿cuál crees tú que la filosofía educativa que el MEP tiene, a cuál se inclina más la educación costarricense actualmente? Hablamos de que queremos meter al constructivismo, pero seguimos con el tradicionalismo, pero no podemos tapar el sol con un dedo. La educación costarricense está pasando un momento crítico, porque creo que nos ha faltado liderazgo en los ministerios y más que todo en los ministros de educación, que como decías tú, cada uno viene y cambia a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, no tenemos un seguimiento sobre algo, una línea, sino que cada quien toma su curva y se vuelve a encauzar, ¿verdad? Entonces, ¿crees que hay una filosofía educativa definida en el Ministerio de Educación costarricense? Mira, como te dije anteriormente, la idea es que sea constructivista. A lo que yo veo en las aulas, en materia, te puedo decir 100% estamos constructivistas. 100. Pero viendo las materias de grado, todo eso que uno topa, es una educación conductual. El docente se para enfrente, dicta la clase, da copias y los estudiantes solamente realizan y es tan así que, como te digo, queremos hablar de constructivismo, pero tiramos prueba faro, donde una prueba faro o una prueba de estas otras, se olvidó el nombre ahorita de las que están, y todas esas lo que te hacen es medir un conocimiento conductual, no te da el chance de crear, no es, todavía fuese un examen de admisión como la UCR que te pone a pensar un poco, pero no, es sí o sí es esto y punto. Entonces, por más que queramos decir que queremos hacer el constructivismo, todo apunta a que vamos a lo conductual, a que yo llego, te muestro y usted solamente escuche, retenga y siga con lo que yo le enseñé. Eso es lo que siento yo ahorita. Que queremos constructivismo, pero estamos estancados en un montón de cosas. Te puedo decir física, sí, es constructiva. Desde que nace la educación física es constructiva. El estudiante es el que realiza. El que desempeña en artes, igual, música, 100% también. ¿Dónde está la falla y la falencia? En la que es generación, general básicas, que siento que está muy, muy, muy rezagado en ese sentido. Perfecto. Yo la vez pasada decía, bueno, de hecho, dicen que la educación en nuestro país es igual condiciones para todos. Ahora tenemos muchas tendencias de colegios privados, maternos, donde se aplica esta filosofía Montessori, ¿verdad? Donde prácticamente los chiquillos comienzan a formarse ellos y son así, ¿verdad? Y Claro. llevando básicas, por ejemplo, cómo aprenden inglés, ni siquiera aprenden inglés con un docente al frente, sino con otras metodologías, ¿verdad? Entonces, yo digo que muchas veces, este tipo de educación no es para todos y no se está cumpliendo en nuestro país para todos. Como decías tú, todavía tenemos en el sistema educativo evaluaciones sumativas que me tiran un puntaje y resulta que tal vez el muchacho en matemáticas se sacó un 70, pero tal vez el docente no le explicó que 4 más 4
igual es 8, pero yo puedo llegar a 8 de un montón de formas más. Puedo llegar a 8 sumando 1 más 1 más 1 más 4. Puedo llegar a 8 multiplicando 2 por 4. Puedo llegar a 8 sumando 2 más 2 más 2 más 1 más 1. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que formar en nuestros estudiantes, que tengan análisis para poder desarrollar algo durante un proceso no memorístico, porque evalúan un resultado, pero tal vez la persona sí es buena. Lo que no nos han enseñado es buscar diferentes alternativas para llegar a ese resultado. Y creo que es ahí es donde está fallando la educación costarricense, porque seguimos en esa parte en donde este es el camino y de ahí no hay otra forma más. Como tú decías, en nuestras especialidades de arte tenemos muchas posibilidades de que un estudiante pueda resolver para poder llegar a obtener un resultado. Y eso ayuda en la parte cognitiva, en la parte del ser y en la parte del hacer, porque él tiene que resolver. Y puede resolver de muchas formas y va a obtener un mismo resultado, pero tiene que experimentar y tiene que analizar. Vieras que ayer hablaba justamente eso con una amistad que está estudiando ahorita por mitad de carrera de educación en la UNED. Y me decía Eli, pero es que yo y qué sé, que tiene que hacer ese trabajo, tú me ayudaste tan fácil con la ruleta, con la dinámica y todo. Y yo, Fanny, es que, ¿cómo es? Yo, Adri, es que eso va pasando por los años de experiencia. Uno igual con un estudiante va topando, va viendo qué le gusta, qué no le gusta. Y hay una de las cosas, digo, que es re jodida, que hoy en día todos los estudiantes tienen teléfono en la casa, por lo menos hay cuatro, si hay cinco personas, mínimo hay cuatro teléfonos, mínimo, porque casi que cada uno tiene un teléfono. Pero es un medio que no lo desempeñamos bien. Yo le decía, hay una, por ejemplo, para sexto grado, hay dinámicas de juegos que los chicos de sexto grado, como se creen el papá los tomates, no les gusta, que les da vergüenza y todo eso. Pero hay opciones que le pueden ayudar, por ejemplo, Kahoot. Uno crea una serie de preguntas en Kahoot y como es competencia, nadie quiere ser el último. Está bien, no le vamos a dar un premio, no vamos a dar nada, pero el chico está, mira, que lo voy a hacer más rápido que el otro, que lo voy a hacer en menos tiempo, que lo voy a fallar menos, y se va proyectando. Y a ellos les gusta esa parte de participación. ¿Qué es el detalle? Que no todos los docentes saben lo que es Kahoot. Los padres de familia no saben qué es un Kahoot. Otra cosa es el hecho que... Mentimeter, ¿Sí? que son herramientas que nos ayudan y nos facilitan. Creo que nosotros tenemos que explotar esa parte, ¿verdad? Involucrar al estudiante a un análisis, a involucrarlos, ¿verdad? Y muchos docentes creo que se han quedado en esa parte de que yo no paso de mi escritorio. El estudiante tiene que venir a mí y yo no tengo que ir a él. Eso es muy cierto. Una cosa fundamental, Fanny, es eso. Muchos docentes también llegan solamente al aula y punto. No investiga la sociedad. Y es increíble lo que uno se da cuenta cuando uno empieza a rodear los pueblos y empieza a ver la falencia. Que uno dice, mira, es que tal chico nunca me trae tarea. Y cuando uno va y ve dónde vive, uno dice, por Dios, este chico va a la escuela porque Dios es grande. Entonces, Exactamente. tienes toda la razón. Es la parte de involucrarse en ese sentido y dar esa milla extra. Y era es que yo no sé, yo no tengo hijos, tú lo sabes bien, yo no tengo hijos y sabes también por qué son mis miedos de tener hijos. No me gustaría ser un mal padre. Entonces, una de las cosas que yo hago también cuando estoy en clase, si ya se me siento estancado con algún tema o siento que no se está disfrutando igual o no se está sacando provecho, siempre me pregunto, Eliezer, si tuvieras un hijo o a tu sobrino, ¿le gustaría la forma en la que estás dando la clase? ¿Crees que esa sería la forma en que a ti te gustaría que te hubieran explicado o cómo te gustaría que le expliquen a tu hijo, tu sobrino, tu nieto, lo que sea? Porque hay veces que llegamos a un momento de que es tanto el cansancio que uno llega a cumplir por cumplir, sin pensar Correcto. que para la otra persona puede ser ese momento que está deseando, mira, aquí viene el profe de arte, vamos a pintar tal cosa. Y llega el profe todo estancado, no, hoy vamos a escribir o vamos a hacer tal cosa. Y entonces es esa parte de, también de acercarse Del a compromiso. de la comunidad y de uno mismo sentirse si estoy o no haciendo bien las cosas. De El dando la autoevaluarse, milla extra. ¿no? Exacto. La autoevaluación como docente es muy importante. Elías, ¿qué cambios podríamos realizar a nivel del sistema educativo para responder a las filosofías modernas? Así rápidamente,
porque ya casi se me va el tiempo. ¿Usted qué Okay. descarga? Fundamental, presupuesto. Si no hay presupuesto, porque el docente tiene que dar esa milla extra y buscar presupuesto plata de algún lado, porque sí o sí, sí hace falta lo que son los medios tecnológicos en las instituciones. Hace falta, urge. Infraestructura, sí, sí hace falta, sí, pero no es igual que yo le enseño un Huila con una copia a un estudiante a que le enseño ahorita con una computadora o con un teléfono que, wow, qué legal, mira, así puedo aprender esto. Lo llamamos con Art Attack. ¿A quién no le gusta ver Art Attack? Buenísimo. Decían, es que yo voy a ser un artista como Art Attack. ¿Y qué era? Era algo diferente para ellos. No era ver al profesor que le iba a explicar lo mismo en la clase, diciéndole, hagan esto, hagan aquello. Es que mira que lo hacen ahí, lo suben a YouTube y ya. Entonces siento que es eso. Falta mucho presupuesto para lo que es tecnología en las instituciones. Y sí o sí, capacitar a los docentes un montón, un montón, un montón, un montón en ese sentido. Porque estamos como dinosaurios. Tengo compañeros que todavía teclan tecla por tecla por tecla para escribir un documento. Entonces, sí Y hace creo falta, que urge. en la especialidad nuestra hay docentes que se han graduado desde 1980 y creo que tienen que actualizarse en técnica, ¿verdad? Muchas técnicas contemporáneas de reutilización, técnicas contemporáneas nuevas que a los chicos les interesa, les llama la atención y salirnos de esa zona de confort. Como dices tú, y creo que el MEP debe poner los lineamientos muy claros de qué quiere, si quiere constructivismo o si quiere tradicionalismo en sus aulas, ¿verdad? Y dejarles también a ustedes un poquito de libertad a la hora de las metodologías y de realizar Las sus actividades de planeamientos. mediación. Sí, las actividades. Entonces. Vieras que yo vivo peleando con los chicos eso, porque artes plásticas es una materia que mucha gente le ha dado la importancia que requiere. Yo digo a ellos, es que artes plásticas es tan importante desde que usted amanece. ¿Quién quiere ir feo a una entrevista? Nadie. ¿Quién quiere ir feo, oliendo feo, a visitar a la novia, al novio? Nadie. Todo el mundo quiere verse bien. No que la persona sienta que lo esté yendo bien, uno sentirse bien en ese sentido. Igual pasa con eso. El arte de plástica le permite a ustedes de qué colores puede combinar para vestirse y qué colores no. Si una entrevista, bueno, color café me ayuda más porque me hace el más humilde, más cercano. Que el color rojo es demasiada exageración, que puede tender a cansar la vista, que puede desbordar un poquito de locura. Entonces, esa parte es fundamental. Y yo primero con los chicos le digo, vea, yo vivo del arte, en todo sentido de la palabra. Desde que empecé a los 18 años ya estaba haciendo mi primer, recibiendo cédula y estaba haciendo mi primer escenario de grabación con el que compré mi primer teléfono. Todavía me acuerdo que no me alcanzó la línea, pero ya tenía teléfono. Después, ya, y yo hago fotografías, eso me ayudó un montón. En pandemia me levantó, hago marqueterías. Hago muebles, de vez en cuando si me toca hacer un mueble, hago un mueble, ya sea soldado, en madera, lo que salga. Profesional, Eliezer, es un profe de los que hace de todo en Marca Divino, un profesional, ese cuadro súper lindo que tienes atrás de la bajura. Eliezer, ya se me acabó el tiempo, tengo 1:21 para darte las gracias, sé tu experiencia y tu compromiso por la educación, por enseñar y transmitir conocimiento a tus alumnos. Sé los sacrificios que has hecho durante años bajo aguaceros, llegando embarbialado por aquellos caminos allá de Sardinal, que yo solo digo, Padre Celestial, cuando veo los estados de este hombre, Dios cúbrelo. Te agradezco, Eliezer, la entrevista, muchas gracias, lo veo muy bien, siga así, 100%, y esperemos por ahí encontrarnos muy pronto para ir a tomar fotos. Dale, Bendiciones y un Fanny. gran beso. Gracias, ¿Verdad? Muchas Eliezer. gracias por tomarme en cuenta y ahí estamos para lo que ocupes. Con mucho gusto. Muchas Un placer gracias, siempre, Fanny. bendiciones. Hasta luego. Y Hasta siga luego, chao. adelante, Eliezer. Hasta luego.